Hello, we are now in Barcelona and in front of the one of the icons of the city, the Sagrada Familia, and we are going to meet now an architect who lives a lot of time in Barcelona and works here. He's going to talk to us about how and when the city started to adapt for people with special needs. Otra experiencia, yo creo que la mejor experiencia que tuve fue haciendo la dirección de obra de la Plaza Universidad. Esto ya estamos hablando prácticamente en los años 97, 98. Entonces, allí sí, ya, porque la ley del 95 es la que genera un cambio de paradigma total en la ciudad. Ahí ya se aplica como ya parte de la metodología de trabajo, se aplica la accesibilidad. Espacio público, Plaza Universidad, 200 metros de Plaza Cataluña. Empezamos a trabajar, ya había un pequeño proyecto del ayuntamiento, se pasa limpio y se monta un taller de trabajo con una oficina a 20 metros al frente de la plaza, en donde teníamos los planos y estábamos dedicados al 100% con delineación, con ingenieros de camino y los arquitectos municipales que dibujaban, que tenían el primer dibujo, en donde todo era plano, todo era pie plano, se podía caminar, máximo desnivel 3 centímetros. Incluso, yo creo que fueron los primeros, había unas isletas, yo diseñé prácticamente todo lo que eran la funcionalidad operativa del tráfico, por dónde camina la gente, porque ponen las señales. Claro, esto que hablamos de acceso a la información y todo eso, claro, no solamente es el que sea tocoplanario, sino también es cómo voy a informar, cómo voy a decir. Aparece un ascensor de metal, de acero inoxidable, que viene de abajo de una estación de metro, para que acceda la persona con problemas de movilidad o una persona mayor. No necesariamente tiene que ser una silla de ruedas, puede ser una persona mayor. Esta es la verdadera experiencia cuando se empieza a trabajar de verdad en la ciudad de Barcelona, hablamos del año pues 96, 97, 98. Hablamos de la Diagonal primero. La Avenida Diagonal es una obra nueva a nivel de pavimento, sí. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ser antideslizante. Necesita que sea nivel 3. Necesita que sea nivel 3 para que, si no, la gente se cae. Una persona que está aquí caminando se cae. Si se cae, alguien puede hacer un juicio al ayuntamiento. Ah, con la nueva legislación. Pero si no se con relieve, no es antideslizante. No puede ser. Tiene que ser con relieve. Exacto, tiene que ser con relieve porque te caerías. Vale. Digamos, sí, tú no puedes caminar. Vale. Esto es. Es antideslizante. Entonces, esto es Barcelona. ¿Cuál es la solución creativa? Voy a grabar una hoja. Una hoja del árbol aquí, todos estos bordillos, todos estos bordillos, todo esto, vale mucho dinero, son piedras hechas a mano muy caras, toda la ciudad está así. Primero, las paradas de autobuses, no tienen el mismo concepto, hay mucho dinero. Hay mucha parnasa puesta aquí. Es interesante a partir, a ver, la progresión que ha hecho la ciudad de Barcelona en los últimos, digamos, 30 años, es
corresponde con la progresión que ha hecho la legislación, la normativa, en cuanto a la accesibilidad. La ciudad de Barcelona, digamos que toma en el mundo una visibilidad entre el año 90 y 95, que es una de las ciudades referencias a nivel urbanístico. Después le sigue Berlín. Aprovecha este impulso olímpico en todo el periodo olímpico para desarrollar grandes obras, obras a nivel de espacio público. Por eso tengo que decir que lo más importante de la accesibilidad en Barcelona está realizado en el campo del ámbito público.